El licenciado Cantinas ahora es Enrique Bumburi. Enfundado en sus tradicionales pantalones acampanados con aplicaciones de fuego a los costados y sombrero rojo vaquero. Bumburi evocaba una mezcla de charro country, movimientos provocativos en el escenario. Llegó y saludó, 8:15 de la noche del sábado 17 de noviembre, en el Viejas Arena de la Universidad Estatal de San Diego. La gente eufórica mientras interpretaba El Extranjero. Con esta canción habló sobre el tránsito que algunos tienen a diario al cruzar la frontera. Resaltó la propuesta con acordeón y el bajo de Jordi Mena, uno de sus músicos. El concierto duró 90 minutos, reunió unas 2.500 personas. Bumburi aún tiene la chispa adecuada para poner a cantar a sus seguidores y dejó en claro porque ya es un clásico del rock en español. Síntesis Tijuana, Yolanda Moreno.